Según datos del Estado de la Nación sobre la realidad que vive Pérez Celedón, el acceso a la educación y la conclusión de estudios en diferentes grados es uno de los principales problemas del cantón generaleño. El estudio revela que actualmente el grueso de la población tiene edades entre los 20 y 35 años. Uno de los datos relacionados que brindó este estudio tiene que ver con la pobreza ligada al nivel educativo en las familias. Según los datos, en Pérez Celedón solo 25 de cada 100 generaleños cuenta con secundaria completa, y quienes poseen solo primaria completa son las personas con mayores problemas de pobreza. Y vemos cómo hay un salto importante en el grupo de la población de secundaria completa. Ese es hoy el estándar educativo mínimo que deberían estar alcanzando los jóvenes. Ya no es como en el pasado, en los 80s, que todavía la primaria completa nos permitía una mejor inserción laboral. No, hoy es mínimo secundaria completa. La disminución de un 25 a un 12% de la población, es decir, la mitad, con solo completar ese estándar educativo. Por supuesto, si lográramos que la población llegara a educación superior, sin duda sería lo mejor, pero al menos secundaria completa. Pero bueno, lo estamos logrando. Estamos logrando que la población logre completar secundaria completa. La situación se agrava aún más con ese 25% que sí logra llegar a la educación superior, pues muchos se encuentran en el camino con escasas opciones en la educación técnica y una sobredemanda en carreras que simplemente no tienen mercado laboral en la zona. Preocupa particularmente la región Brunca. Si ustedes ven, es la región con menos formación técnica y además la única que no logró avanzar en la última década. Y por último, los que llegan a universitaria. Ese 25% que ya lograron llegar a universitaria, el reto es que sea educación pertinente y de calidad, que sea la educación que necesitamos para que se logren insertar en el mercado laboral, lo que están necesitando los empleadores. Pero aquí vemos cómo ha evolucionado la oferta académica por sectores y vemos cómo las líneas morada y verde, que son educación y ciencias sociales, son la oferta educativa donde se concentra, es ahí. Sin embargo, en carreras técnicas como ciencias básicas, ingenierías, aún es muy limitada la oferta educativa. Ante estos datos, el regidor Rafael Herrera destacó la importancia de darle un espacio a las carreras técnicas en la zona y de paso lanzó una fuerte crítica contra las universidades privadas, las que a su criterio tienen saturado el mercado con opciones que no ofrecen empleo en el país por la gran cantidad de profesionales en ciertas áreas. Preocupado porque la formación técnica no es la más importante y sabemos que en el mundo, no estoy hablando de Costa Rica, no, en el mundo lo que está teniendo énfasis es la formación técnica. Las universidades públicas no están dando énfasis en formación técnica. Las privadas, mucho menos. Engañando a la gente, lucrando con carreras que saben ellos mismos que no tienen salida. Bueno, entonces uno se pone a pensar, ¿por qué no reinventar a esas universidades? Por lo menos decírselos, hacérselo ver y que la población conozca qué carreras no tienen absolutamente ya salida. Una línea similar manejó el regidor de Liberación Nacional, Enrique Brenes, quien fue contundente en mencionar que se debe poner freno a las matrículas de carreras que ya están saturadas. Mencionó, por ejemplo, Derecho y Educación Primaria. Pérez Celedón, estamos ya saturados de abogados, en ese caso, carrera de Derecho y Educación Primaria. Fue uno de los datos que me llamó la atención. Y las universidades es lo que más dan aquí. Entonces hay que parar eso ya. O sea, aunque no le guste seguramente a los dueños de universidades privadas principalmente, pero son decisiones que hay que tomar. ¿Quién las va a tomar, compañeros, si no estamos acuerpados, si no nos ponemos de acuerdo? Porque tampoco es decirle a una universidad cierre esa carrera porque ya no más, no, eso tiene que tener todo un tratamiento donde me parece que tiene que haber un aspecto de entender qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones conscientemente. Entonces, desde ese punto de vista, sí, me parece que en términos muy generales hay mucho que pensar con respecto a esto. La región Brunca es de todas las regiones del país la que menor avance tuvo en la educación técnica en los últimos 10 años.